Les damos la bienvenida a este acto, esta tarea, la de vivir y sentir el aprendizaje como una experiencia compartida entre todos. Cada día llegamos a fin de año. La escuela nos convoca una vez más para acompañar a quienes ya han transitado una de las etapas más importantes de su vida y están a punto de comenzar a recorrer otros caminos. Esta escuela los ha visto crecer, ha guiado sus primeros pasos, ha trabajado junto a la familia con valores como la verdad, el respeto, la solidaridad y el amor. Esta escuela hoy los despide. Si miramos hacia atrás, podemos recordar días de mucho trabajo, recreos cargados de aventuras, reflexiones grupales, secretos bien guardados, acuerdos logrados, aprendizajes alcanzados y muchos, pero muchos momentos compartidos, los cuales quedarán en nuestra memoria y en el corazón de cada uno de nosotros. En esta tarea, la de vivir y sentir el aprendizaje como una experiencia compartida entre todos cada día, llegamos a fin de año. La escuela nos convoca una vez más para acompañarlos en este cierre de ciclo. Si hablamos de momentos, de caminos transitados en esta etapa de la escuela primaria, no podemos dejar de reconocer que han tenido que adaptarse, aprender y superarse en condiciones que nunca antes se habían vivido, como fue su sexto grado, en el que demostraron su resiliencia y capacidad para enfrentarse a lo nuevo. Por todo eso es que hoy queremos brindarles este gran homenaje y recibirlos a cada uno con un gran aplauso que demuestre todo nuestro afecto y valoración. Séptimo A1, Barrio Nuevo, UMA. Echeverría Alejandro, Farías Benjamín, Laborde Katia, Labé Benito, Molina Antonella, Ponceto Morena, Recio Brótolo Martina, Sanino Zoe. Un gran aplauso para ellos. Castañeda Abril, Castañeda Julián,
Basílico Máximo. Bordón Tomás. Fagiani Gasol Elian. Guasaroni Doménica. Gerini Bianca. Marona Calvente Valentino. Portales Juan. Casioli Tía. Yáñez Lola. Renovamos el fuerte aplauso para ellos. El destino marca ilusiones y diferentes caminos. Hay ganas, méritos, esfuerzos. Tanto que en algunos hizo merecer poder llevar y lucir con orgullo la bandera de la patria para seguir marcando la historia. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros abanderados de séptimo 2021. Bandera de ceremonia. Portada por... Lucía Chabaño. Escoltada por... Valentino Marona Calvente y Doménica Guasteroni. Bandera de la Federación. Portada por... Mía Orsini. Y escoltada por... Lola Yáñez. Lucía Correa. Bandera de nuestro premio. Portada por Pia Casioli y escoltada por Katia Laborde y Zoe Sanino. Mencionamos a Facundo Torta, Bianca Guerini, Elian Fagiani Gasol, Benito Labé, Alma del Elce y Mateo Beltramone, reconociendo sus méritos que sin duda se pusieron de manifiesto en todos estos años y se reflejan en los resultados del esfuerzo realizado y que por la pandemia no pudieron portarla durante este ciclo lectivo. La letra de nuestro himno nacional nos demuestra que con esfuerzo, lucha, igualdad, trabajo y libertad, los objetivos se pueden alcanzar. Los invitamos a entonar con mucho orgullo sus estrofas. El símbolo patrio en manos de otros compañeros como un premio al mérito realizado a lo largo del año. La designación de abanderados fue efectuada de acuerdo a la trayectoria escolar y al decreto número 4720/71, artículo 74 y 515, a los que la señora directora Judith Nadal dará lectura. La designación del abanderado que se hará para cada acto a realizarse dentro de la escuela o fuera de ella deberá recaer en forma rotativa en un alumno o alumna de grado superior del establecimiento que tenga el más elevado concepto de estudio,
comportamiento, corrección, compañerismo o por cualquier acto digno de merecer esta distinción. Con el mismo criterio se procederá con las escoltas. Invitamos a los alumnos que portarán nuestra bandera durante el próximo ciclo lectivo, quienes la recibirán de mano de la señora directora Judith Nadal. Los padres también acompañarán a sus hijos a recibir tan merecido reconocimiento. Los invitamos a acercarse para colocarles la banda. Ellos son bandera de ceremonia, abanderada Joaquina Guareschi, primera escolta Sofía Mazur y segunda escolta Agustín Carranza. Hacemos entrega a esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregarlo a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán honrarla, cumpliendo con su deber, respetando a sus maestros y compañeros, obedeciendo a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. Contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y nos guíen en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Bandera de la provincia de Santa Fe, abanderada Josefina Ayuso, primera escolta Lisandro Coronel Cufré y segunda escolta Pedro Dadich. Primera escolta, Ricardo González. Segunda escolta, Bianca Alfieri. Se les puede enseñar a volar, pero es difícil seguirles el vuelo. Vuelo que busca nuevos caminos, otros rumbos. Y sin embargo, hay alguien que sabe que ellos necesitan suelo firme donde echar raíces, amor para crecer fuertes y alas para ser libres. Ese alguien es la familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Hoy, las familias de séptimo se quieren hacer presentes a través de este mensaje.
Invitamos a Marisa Calvente y Malvina Saldaño a compartir su mensaje de despedida. Nos encontramos aquí todos juntos para celebrar la graduación de nuestros hijos, que culmina en una etapa de sus vidas. Ha sido un recorrido cargado de alegrías, logros, encuentros, risas y también frustraciones y momentos de dolor. Ha implicado voluntad, trabajo, dedicación, pero ha valido la pena. En este día tan especial para nosotros, queremos recordar cuando ingresaron a la escuela primaria para descubrir un nuevo mundo que juntos iban a recorrer. Hoy tenemos que despedirlos. El tiempo pasó muy rápido. Las familias queremos agradecer a las maestras, a los profesores, a los directivos, a los asistentes escolares por el apoyo que siempre nos han brindado, por la dedicación y las enseñanzas hacia nuestros hijos, por fomentar una convivencia libre, responsable y solidaria, pero sobre todo por su infinita paciencia y cariño. Sentimos nostalgias de despedirnos del segundo hogar de nuestros hijos, pero sabemos que se llevan grandes y maravillosos recuerdos. La vida sigue y siempre trataremos de guiarlos, siendo un instrumento de ayuda para alimentar sus almas como personas de bien. Piensen libremente, practiquen la paciencia, sonrían con frecuencia, hagan nuevos amigos, perdonen a un enemigo, tengan esperanzas, crezcan, cedan, tengan confianza, cumplan las promesas y traten de comprender al otro. Guarden tiempo para ustedes, demuestren la alegría, crean en ustedes mismos, lloren cuando sea preciso, celebren la vida. La única forma de avanzar y de crecer es moverse, a pesar de que haya cosas que no te salgan bien, que no te gusten o que te den miedo. Sigue caminando. Crece con cada error, pero no te detengas. El error es una nueva oportunidad para alcanzar todo aquello que te propongas. Miren al futuro con optimismo, confíen en sus capacidades y luchen por sus sueños. Gracias. Gracias, Escuela 177. Hasta siempre. No vayas por donde el camino te lleve. Ve por donde hay camino y simplemente deja tu huella. Ellos dejaron su huella en esta querida escuela y hoy se quieren despedir. Hablan en representación de todos los alumnos Martina Recio Brondolo, Mia Orsini y Domenica Guasaroli. Adelante. Les queremos compartir cómo fue el primer ciclo para nosotros. En primer grado nos dieron la bienvenida a las señoritas Miriam y Andrea, que con mucho amor estos son algunos recuerdos que tenemos junto a ellas. Se nos viene a la memoria cuando la señora Andrea nos tomaba el abecedario y nos regalaba caramelos aunque nos equivocáramos. La señora Miriam nos regalaba lindos cuentos que hasta el día de hoy recordamos. Qué lindo y emocionante fue participar de nuestro primer acto para el 25 de mayo, donde nos caracterizamos de damas antiguas y caballeros, y la gran plaza de nuestro pueblo fue nuestro escenario. En segundo grado continuamos el camino del aprendizaje con las señas Miriam, Andrea, y al dividirnos en tres grupos comenzó a acompañarnos también la seña Cecilia. Nosotros recordábamos que todos los días alguno de nosotros se llevaba a su casa a Pupi, el muñequito viajero. También para el Día de la Tradición nos vestimos de paisanas y paisanos. Además comíamos pastelitos, pañuelitos y tortas fritas. Qué lindo era compartir esos momentos recordando nuestras tradiciones. Ese año teníamos el proyecto de ir a la fábrica de bolitas a San Jorge, pero cerró. Qué pena nos dio no poder hacer ese viaje. En tercer grado, las señas Mara, Alice y Patricia. Con la seña Mara tenemos recuerdos de haber leído Diminuto
y hacerlo en porcelana. La seña Alicia hizo hacer una línea histórica sobre nuestra vida y con la seña Patricia aprendimos la hora con un reloj hecho por nosotros mismos. Nos llevamos los más lindos recuerdos del primer ciclo y agradecemos a las señas que formaron parte de esto. Cuando comenzamos cuarto grado, pasamos a ser los más chicos del turno mañana. Nos sentíamos nerviosos, ya que era todo muy diferente y no conocíamos mucho. Para nosotros era todo nuevo. Empezar a tomar la responsabilidad de levantarnos temprano cambió nuestra rutina diaria, ya que comenzamos a hacer jornada ampliada y los almuerzos ya no eran en casa con la familia, sino entre compañeros, maestros y porteros. Este año, las encargadas de hacernos entrar en confianza y que a poco hayamos dejado nuestros miedos de lado fueron la seña Daniela, Eli y la seña Nati Pignato. Nuestro inicio de quinto grado nos dejó a todos. A todos muy marcados por la pérdida de la seña Nati. Muchísimo por el amor, la confianza que nos transmitía. Nos tocó despedirla y volver a casa a clase sin ella. Nos hacía sentir que nada era lo mismo. La extrañábamos mucho. Todavía recordamos esa hermosa sonrisa y la alegría que nos contagiaba cada vez que entrábamos al salón. Ese año, la señora Dani pasó a ser vicedirectora y nuestras maestras fueron Gisela, Antonella y Eli. En jornada ampliada pintamos tres murales fuera de la escuela. Tuvimos la oportunidad de ver un eclipse con máscaras realizadas por nosotros mismos. Y finalizando el año, fuimos a una pernoctada a la escuela de campo donde experimentamos y nos divertimos mucho. En algunas oportunidades grabamos videos con el señor Anto para realizar una obra de teatro muy linda para el Día del Maestro. También queremos recordar a todos los profes de jornada ampliada y brindarles nuestro cálido saludo y agradecimiento. Sexto grado fue un año muy particular, difícil, angustiante y lleno de incertidumbres, en el que se requirió de mucho esfuerzo y dedicación, ya que solo tuvimos 2 semanas de clases presenciales con la señora Roxana, Silvina y Griselda. Nadie esperaba que nos agarre una pandemia en donde todos tuvimos que quedarnos en casa para cuidarnos. Las clases pasaron a ser virtuales, todo era nuevo, tanto para nosotros como para las maestras y nuestra familia. Dependíamos de internet. Muchos chicos no podían conectarse, entonces las maestras trataron de buscar la manera posible para que todos podamos aprender. Costó mucho, pero lo logramos. Ya estamos cerrando una etapa de nuestras vidas, séptimo grado. Ya se terminó la primaria y una hermosa fase de nuestra infancia. Queremos agradecer a nuestras familias por acompañarnos en este año, a las señas por dejarnos tantos lindos recuerdos. Recuerdos hermosos de principio de año, las primeras semanas que estuvimos todos juntos. Después, nuevamente, el aislamiento y las clases virtuales. Todos los días nos conectábamos y seguíamos aprendiendo de esa forma. Luego volvimos a la escuela en forma de burbuja y no podíamos compartir los recreos ni clases en conjunto. Y por fin llegó el día que nos volvimos a reencontrar, pero tuvimos que seguir cuidándonos. Por suerte volvieron los recreos compartidos, las charlas con las chicas y los chicos jugando a la pelota. Qué lindo eran los viernes cuando nos daban media luna y todos querían comer más. De este año nos quedan los recuerdos en el parque, cuando jugábamos en la hamaca, por más que no podíamos. Recuerdos de momentos que pasamos todos juntos, risas, llantos, chistes y enojo que quizá no se vuelvan a repetir. Pero eso no significa que nos tengamos que olvidar. Séptimo grado fue un hermoso año de primaria gracias a la señora Marina, Luján y Joana, que nos acompañaron en todo momento. También queremos agradecer a las porteras y cocineras por brindarnos un rico desayuno. A todos los profesores de especialidades y al equipo directivo por todo lo brindado en estos 7 años. Se viene otra etapa de nuestras vidas
y nos da un poco de miedo pasar de nivel. Para poder crecer en grande hay que evitar todos esos miedos. Este no es el final y por favor no nos olviden. Última parada. El tren de la vida comienza un nuevo recorrido. En la estación se hará el transbordo. Hay nuevas ilusiones, nuevas expectativas, pero es aquí, justo antes de llegar a destino, cuando aparecen todas las imágenes que han acompañado a lo largo de estos 7 años la vida escolar de este hermoso grupo de alumnos. La señora directora, profesora Judith Nadal, les brindará una cálida despedida en nombre del equipo directivo. Bueno, qué difícil, después de estas palabras bellas que nos regalaron las mamás, la familia, y de escucharlas a ustedes, ¿no? Divinas, divinas palabras. La verdad que felicitaciones. Buenas noches, queridos alumnos, alumnas, familias, personal de la escuela y amigos. Qué satisfacción es poder tomar la palabra en la última parada de este imaginario tren y a su vez ver el patio de nuestra querida escuela con la presencia de todos ustedes. La alegría nos invade, muchas emociones. Las emociones están a flor de piel, están para halagar a este maravilloso grupo de niños y niñas que hoy cierran una etapa importante en sus vidas. Emprendieron un camino muy especial en su niñez cuando comenzaron la escuela primaria y durante 7 años estuvieron disfrutando de encuentros, como lo fueron contando, ricos en aprendizajes, risas, recreos, canciones, bailes, juegos. También con la suspensión de clases, como nos fueron contando, como medida de seguridad sanitaria frente a una pandemia desconocida para todos, que nos enseñó a comunicarnos y a aprender de otra manera, estando separados, pero juntos igual. El tren siguió avanzando en su camino y pasaron muchas situaciones inolvidables, momentos bellos y también tristes, algunos desencuentros y malos entendidos, pero al final siempre todo se llegó a resolver y solucionar, porque son unas personitas mágicas que hoy llegan a finalizar una parte de la educación y esta, su escuela, está feliz por haberlos cobijado y hoy poder disfrutar cómo lograron concluir con esta etapa. En la etapa que los comencé a acompañar desde el 2018, cuando llegaba el equipo directivo y ustedes iniciaban en el turno mañana. Así comenzamos a caminar juntos y fueron ocupando un lugar muy importante en mi corazón. Su familia transitando al lado, acompañándolos en los conocimientos, en las alegrías, en las decisiones y ayudándolos siempre a que todo se transforme en experiencias de aprendizaje para vivir plenamente cada paso escolar, enfrentando con compromiso y sin miedo las nuevas tecnologías que los acompañaban en las clases no presenciales, porque siempre comprendieron que juntos garantizamos el derecho a la educación. Llegó el día de despedirnos y mi consejo es, como recién les decían las familias, las mamás, es que continúen rodeándose con las personas que les contagien sonrisas, alegrías y paz interior, para poder transformar en sus caminos todo lo que está mal o injusto
en esperanza, satisfacciones y en aprendizajes. Celebren con el corazón los lazos que los sostienen y su lugar en el mundo con la familia, los amigos y los educadores. Gracias por confiar en la escuela número 177 y a cada uno de ustedes a caminar con luz propia, a continuar el camino sembrando alegría, a seguir iluminando el mundo. Concluyo mi mensaje tomando palabras de una canción, Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la imaginación. No te quedes aguardando a que te pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Avancen, promoción 2021. Decidan ser felices hoy y siempre. Los quiero mucho. Gracias. Este acto se vistió de orgullo. Es por eso que despedimos a nuestras banderas. Invitamos a las familias de séptimo a hacer entrega de un presente a la institución. Grado, las alumnas de sexto realizarán un número de expresión corporal. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí. Están hechas para la libertad, para diseñar su propio camino
y así avanzar por la vida construyendo puentes que les permitan arribar a metas. Hoy nuestros alumnos eligieron el camino del estudio y de la superación, el camino de la educación. Ellos se han esforzado y trabajaron para llegar a la cima. Y para recordar este paso por la escuela primaria, los egresados recibirán sus diplomas, las medallas y un presente. El equipo directivo hará entrega de los diplomas a cada uno de los alumnos. Todos los profesores, los docentes, el personal no docente que formaron parte de la trayectoria educativa escolar harán entrega de la medalla y sus docentes de este año de un presente. Comenzamos con séptimo A1. Barrio Nuevo, UMA. Stay on, and even if I don't.
big smile on ya. There's a reservoir in your eyes that you've been holding back a long time. Ahora continuamos con el séptimo A2. Chavaño Lucía. Benjamín. There's a reservoir in your eyes.
you've been holding back a long time, what's wrong? Darling, you don't have to hold it. Goodman, Malena. Okay, fire away. Y ahora culminamos con el séptimo a tres. Amante Matías. Basílico Máximo. Afectivos
que son imposibles de desatar. El tiempo desvanece las anécdotas, desdibuja los rostros y esconde los nombres. Pero en cada aula hay un nombre que escapa a esta regla. Es el del compañero que siempre nos daba una mano cuando estábamos en problemas. El que anteponía nuestras necesidades a las suyas. El que siempre nos ayudaba justo cuando todo parecía desmoronarse. Este año 2021 queremos entregar un reconocimiento a ese compañero para que en el futuro recuerde esta experiencia y les sirva de faro en su vida. Por séptimo a uno. Atención. Ellos lo eligieron porque es amable, bueno y alegre. Nunca juzga. Los hace reír, es buena persona y siempre está cuando lo necesitan. Adelante, Benito Labé, y felicitaciones. La mención al mejor compañero por séptimo a uno. Séptimo a dos. Sus compañeros dicen de él que es muy bueno en todo. Ayuda, pasa las cosas y es un capo. Felicitaciones, Facundo Torta, por este reconocimiento. Las pulsiones de amor. Por séptimo a tres hubo un empate, así que decidimos entregarle este reconocimiento a ambos. A ella la eligieron porque es sociable, buena, los ayuda desde primer grado y explica todo lo que no se entiende. De él, sus compañeros dicen que es divertido, gracioso, bueno y pasa las cosas. Siempre se preocupa por todos. Adelante, Domenica Guazzaroni y Valentino Marona. ¡Felicitaciones, chicos! A partir de un acto del Día del Maestro, haremos la entrega de los Miss y los Mister. Séptimo a uno, se preparan, ¿eh? Cuando de leer se trata, ellas se escapan. La mención Miss Tibia es para un barrio nuevo. La mención es para Mister Cumplidor, Mateo Beltramone. ¿Estás predispuesta? Está para bailar, actuar, leer o cantar. Miss Actriz para Alma del Este. De tirar facha se trata, él siempre presente está, aunque hay que tener cuidado, que una piña te puede dar. Mister Fachita Román Díaz. De fútbol sabe bastante, y aunque sus compañeros no lo quieran ver, en la cancha tiene aguante. Adelante, Mister Fulvito Alejandro Echeverría. Cuando de participar, resolver y pensar se trata, ella se destaca. Miss Inteligencia, Katia Laborde. Adelante, Katy. Cuando de chistes se trata, él se sabe un montón y los tiene preparados para cada ocasión.
Mr. Chistecito Benito Labé. Adelante, Benito. De su huerta familiar, ella siempre consejos da. Si algún día necesitas, a ella debes buscar. Mis consejos, Antonella Molina. Adelante, actor. Compañeras dicen que perdieron una amiga, ya que ella ahora, por su amor, está enceguecida. Mis enamoradiza Morena Ponceto. Adelante, More. Cuando un conflicto hay, ella con amor y paz lo resolverá. Mis mediadora para Zoe Sanino. Adelante, Zoe. Si de fanatismo se trata, ella a Sai idolatra. Miss Pop, adelante, Martina Recio. Aunque tarde llegó, con todos buena onda pegó. Adelante, Auril Castañeda, Miss Sociable. Le encanta y cuando menos lo esperas, una pirueta se manda. Mr. Willy Uriel Castañeda, adelante. Aunque a los chicos les duela, ella con la pelota lo supera. Mi deporte, adelante, Lucía Chavaño. Y con la mano te la devuelve. Miss Pinita, adelante, Lucía Correa. Aunque muy alto lo ves y también gracioso es, cuando de tareas se trata, Vanessa lo rescata. Recibimos a Mr. Mamita, Devin Jiménez. Aunque a veces esté distraído, en cada broma está prendido. Adelante, Mr. Cachito, Ignacio Guevara. Quejarse es su pasión, aunque si la necesitas, ella pone la mejor. Y cuando hay foto, posa un montón. Adelante, Miss Quejita, Mia Orsini. Se trata, él a todos nos gana. Bienvenido, Mr. Otaku, Tomás Puyó. De pocas palabras es, pero festeja cada chiste de la cabeza a los pies. Adelante, Juan Quiñones, Mr. Risita. El fútbol es su pasión y lo demuestra en cada ocasión. Adelante, Facundo Torta, Mr. Boquita. Aunque de las tareas por ahí se olvida, por las carreras deja su vida. Adelante, Benjamín Vilches, Mr. Fangio. Si no te saluda cuando te ve, capaz sea por su timidez. Mis simpatía, adelante, Malena Wotman. Aunque a veces colorido anda de la Play y los juegos, sabe una banda. Mr. Gamer, Matías, adelante. El humor negro y el terror son su pasión. Mr. Chucky,
Adelante, Máximo Basílico. A la pandemia le hizo honor usando el barbijo desde la nariz al mentón. Mr. Barbijo es para Tomás Gordón. Si de mostrar los músculos se trata, él en eso se destaca. Mr. Musculito es para Elian Payani. Si con prisa estás, ella la hora siempre te da. Adelante, mi relojito, Doménica Guasarón. Si trabajando la ves con buena predisposición, no se la compliques porque cambiará su humor. Adelante, mi mal humor, Bianca Berini. Sus cabellos dorados por la galería hacen estragos. Él es Mr. Latin Lover. Adelante, Valentino Marona. Si un ratito te descuidas, con un saltamontes jugando estará. Mr. Saltamontes, adelante, Juan Portales. Gemela perdida de la seño Marina, que te recuerda las reglas de ortografía durante todo el día. Mi reglita es para Pia Tassioli. La llaman zurda mágica, ya que en los deportes se destaca. Mi tenista, adelante. Perdón. Para los niños y las niñas. Invitamos a los alumnos Facundo Torta, Alma del Erce, Elian Fallián y Gasol, Benito Labé, Bianca Derini, Mateo Beltramone, Martina Recio Bróndolo, a arriar la bandera. Fue en donde comenzaron a dar los primeros pasos lejos de la familia y con ellos los primeros miedos, pero también los momentos más felices. Por supuesto, la parada principal de este tren de la vida, el primer grado, en donde aprendieron a transitar el mundo encantado de la lectoescritura. De ser parte de la maravilla de escuchar un cuento y del asombro al poder reconocer el propio nombre, entre otros, como así también escribirlo. Las imágenes continúan, los recuerdos afloran como relámpagos, como flashes. Y en un instante, la escuela primaria comienza y termina. La realidad les muestra la última estación, séptimo grado.
aquello que comenzó hace 7 años atrás ha concluido, como concluye también una etapa especial de sus vidas, la niñez. Ya no se puede retroceder. Hoy la vida los pone ante un nuevo desafío. Todo es muy rápido y el transbordo debe hacerse sin temor. La adolescencia espera ansiosa para ofrecerle sus mil matices. No teman, disfrútenla. Tienen las herramientas adquiridas año a año en su paso por la escuela primaria para poder hacer frente a cada encrucijada, a cada obstáculo. Tienen los saberes para empezar con dignidad la escolaridad media y tienen, sobre todo, los valores trabajados diariamente para transitar por la vida respetando y exigiendo respeto, valorando la libertad, la paz, la vida, la honestidad, ser, por sobre todo, buena gente, ser perseverante y no rendirse ante un tropiezo. La vida los pondrá a pruebas muchas veces. Que eso no los haga decaer, sino que sea la excusa perfecta que les dé el ímpetu imprescindible para levantarse con más fuerza aún y puedan alcanzar la meta fijada. Recuerden lo dicho tantas veces: querer es poder. Hasta siempre, chicos, los queremos. Familias, a los docentes, al equipo directivo por apoyarnos y dejarnos llevar a cabo el acto como nosotros lo habíamos planteado y siempre está presente acompañándonos en todo lo que les proponemos. Y muchísimas gracias a todas las familias y a ustedes, chicos, los queremos un montón. ¿Cuánto?